¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares y comenzamos. Autorizadas las inversiones de 158.610 euros en el complejo de Repsol Petróleo. La alcaldesa de Puerto Llano repasa la actualidad municipal de la ciudad en Onda Cero Puerto Llano. Y la Junta de Comunidades autoriza una inversión de 1,7 millones de euros para dotar al Hospital de Ciudad Real de un nuevo PET-TAC. Comenzamos ayer en Ciudad Real. La Guardia Civil tuvo que desalojar un edificio en la Ronda del Carmen, en pleno corazón también de la capital, donde hubo varias personas salvadas, entre ellas un menor de 12 años con discapacidad. Ayer, martes 31 de julio, una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, que circulaba casualmente por la Ronda del Carmen, observó cómo salía humo a través de varias ventanas del edificio ubicado en el número 14 de la mencionada calle. Un agente puso en alerta a los inquilinos del edificio. En la segunda y última planta rescató a un menor de 12 años, discapacitado psíquico, que se encontraba gravemente aturdido por el humo, así como a su perro, que permanecía desvanecido en una de las habitaciones. A la evacuación se sumó otro guardia civil que circunstancialmente transitaba por la zona, el cual ayudó a evacuar a una mujer y a otro niño de 8 años que también permanecían en el edificio. La Policía Nacional y local se unieron al operativo redistribuyendo el tráfico por la zona afectada. Todos los evacuados fueron trasladados hasta el hospital más cercano, siendo atendidos por personal sanitario debido a la intoxicación por humo. Los familiares, tanto de las personas rescatadas y los propietarios del inmueble, fueron avisados inmediatamente. Finalmente, el incendio quedó extinguido. Más cosas, nos vamos ahora a Puerto Llano porque esta misma mañana el portavoz municipal Miguel Peña ha dado cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia de obras a favor de Repsol Petróleo para la realización de diversas obras menores en el interior del complejo industrial durante el segundo trimestre del año, con una inversión de 158.610 euros. Asimismo, se ha aprobado la licencia de reforma de un local comercial en el número 33 de la avenida Primero de Mayo, presupuestada en 77.070 euros. Se han aprobado las licencias de obras de Repsol Petróleo correspondientes al segundo trimestre del año 2018, con un importe de 158.610 euros. También, en urbanismo, se ha aprobado una licencia de obras para una reforma de un local en Avenida Primero de Mayo número 33, con un importe de 77.070 euros. Asimismo, el portavoz municipal Miguel Peña ha dado luz verde al traslado de un puesto dedicado a la venta de quesos en la galería Ave María del mercado municipal. Se ha aprobado una concesión de un puesto en la galería Ave María número 9 del mercado. Se trata de un traslado de un puesto que se dedica a la venta de quesos que ya está instalado en el mercado municipal y que se va a trasladar a este nuevo puesto. Ayer les contábamos que Maite Fernández fue la protagonista del magazine radiofónico Puerto Llano en la Onda. Pues bien, hoy seguimos repasando sus declaraciones. Entre otros asuntos, van a ver lo que opina la alcaldesa, lo que opina Maite Fernández sobre la estrategia EDUSI, sobre también ese centro de adultos que se va a instalar en la nueva Casa de la Cultura y también el impuesto de plusvalías tratados en el anterior pleno ordinario del mes de julio. Maite Fernández era ayer la protagonista del magazine radiofónico Puerto Llano en la Onda. Con respecto a la estrategia EDUSI, la alcaldesa explicó que el ayuntamiento está a la espera de que el ministerio les envíe la notificación, al mismo tiempo que se mostraba impaciente por empezar a ejecutar proyectos previamente consensuados con los vecinos. El que suena con más fuerza es el bulevar de la calle Ancha, pero sin olvidar otros relacionados con la eficiencia energética, la recuperación de las zonas verdes o el fomento del empleo. Pues yo estoy loca ya por sentarme con los vecinos, enseñarles el proyecto. Es un buen proyecto y además Betol va a haber mucha polémica en el sentido de que todo el mundo va a querer siempre que su idea se lleve a cabo. Siempre, ¿no? Ocurre, pero lo importante es esa calle que más que ancha es estrecha. Es muy estrecha. Darle movilidad, dar una salida también sostenible a esa vía y que podamos convivir con tranquilidad, ¿no? Claro, pero la EDUSI son muchas más cosas, ¿no? Sí, son muchísimas más cosas, sí. Son
más cosas. Tenemos eficiencia energética, recuperación de zonas verdes en los barrios más desfavorecidos y un programa importantísimo que se lleva un gran porcentaje, que es el fomento del empleo para las personas más vulnerables. Con respecto a las próximas elecciones, Fernández dijo no estar todavía en campaña electoral. Primero queremos terminar los proyectos empezados, declaró la alcaldesa. Nosotros estamos muy centrados en el día a día. Ya llegará la hora de pedirle a la ciudadanía que vuelva a confiar en nosotros. Desde luego, nosotros todavía no estamos en clave electoral. Quien me conoce lo sabe, que me obsesiona la gestión y los proyectos que tenemos empezados y que lo que queremos es terminarlos. Nos queda mucho que hacer, nos queda ordenar la movilidad y el estacionamiento con la licitación del parking, nos queda licitar la mina, nos queda afrontar de una manera decidida la limpieza, que tenemos una propuesta para mejorar el contrato y que de momento la oposición, los pasos que ha ido dando son para negarse a mejorar la limpieza en Puerto Llano, no sé si por una clave electoral, pero tenemos una oportunidad magnífica en este momento para modificar ese contrato y hacerlo mejor y no tener que esperar 4 años hasta que se vuelva a licitar. Entonces, yo creo que hay asuntos que nosotros tenemos pues ganas de terminar y no estamos en clave todavía de hacer campaña electoral, que la ley ya marca sus tiempos. La primera edil también hizo un repaso de algunos aspectos tratados en el pleno ordinario del mes de julio, como el impuesto de plusvalías o el centro de adultos que se instalará en la Casa de la Cultura. En cuanto al impuesto, la alcaldesa declaró lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que las viviendas y los bienes patrimoniales pues se han devaluado y algunas personas las han vendido por debajo de su valor y los ayuntamientos le seguían pasando la plusvalía. Entonces eso, nosotros el año pasado paramos porque había sentencias que le daban la razón a muchas personas que habían recurrido porque el impuesto tiene una fórmula de devengo que es injusta para los ciudadanos y entonces no hemos estado liquidando ese impuesto. Ahora el Tribunal Supremo, creo que es el Supremo o el Constitucional, ha declarado esas sentencias nulas o injustas. No quiero decir mal los términos porque soy pésima para los términos judiciales y hemos vuelto a retomar ese impuesto que lo gestiona, lo dirige o lo formula el Estado, pero lo recaudan los ayuntamientos y es una fuente de financiación. Con respecto al centro de adultos, Fernández explicaba que los fondos ya están a disposición del ayuntamiento para llevar a cabo este ilusionante proyecto que dará a más de 1.300 personas una segunda oportunidad. Los fondos para hacer esa obra ya lo tenemos y con una ilusión tremenda, porque primero cumplimos con el objetivo de dotar la antigua Casa de Cultura de actividad, que era importantísimo, en pleno corazón de la ciudad, un edificio emblemático que da una vida y una utilidad extraordinaria al centro. Y además hacerlo con algo educativo, ¿no? Que va en el ADN también de nuestra ciudad. Tenemos un centro de referencia, el centro de adultos, de gestión de la Junta, que es la Junta quien gestiona ese centro, con más de 1.300 matrículas de personas adultas que buscan una segunda oportunidad. Volvemos a la capital porque la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ha hecho un estudio sobre cómo es la situación actual de los mismos. A pesar de tener datos positivos, los autónomos de Castilla-La Mancha bajan sus expectativas y previsiones de cara a esta segunda mitad de año, siendo más bajas que las registradas de media en todo el territorio nacional. Y es que solo más del 40% de los autónomos encuestados creen que la recuperación económica es un hecho. Esos son los puntos más importantes del informe que presentó José Luis Perea, secretario general de ATA en Castilla-La Mancha. La visión optimista es que más del 70% de los encuestados de la región creen que su negocio no empeorará en lo que queda de año e incluso casi el 30% afirma que mejorará en estos meses. Eso sí, dentro de esta encuesta hay datos negativos, como que el 40% de los autónomos afirma que siguen sufriendo morosidad en su trabajo. Acabar con ello es uno de los objetivos prioritarios, así como potenciar la jubilación activa o mejorar la prestación por cese de actividad. En materia regional, el nuevo plan de vivienda, la nueva tecnología que estará muy pronto en el Hospital Universitario de Ciudad Real han sido noticia en el Consejo de Gobierno y ahora mismo van a ver cómo Nacho Hernando anuncia esta importante noticia, sobre todo para la capital. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión superior a los 1,7 millones de euros para la adquisición de un equipo de tomografía por emisión de positrones PET-TAC para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Y esta inversión, como pueden ustedes imaginar, también se enmarca dentro del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria de Castilla-La Mancha,
dotado con 28 millones de euros, de los cuales 13,5 vamos a ejecutar en este año 2018, y que contempla, en este, dentro de este plan, contempla sobre todo un impulso enorme a la medicina nuclear con la incorporación de esta especialidad a la cartera de servicios de los hospitales de Toledo, Albacete y Guadalajara, que también contarán con equipos PET-TAC después de haber instalado este en Ciudad Real. Dicho plan, ha añadido el portavoz, contempla un notable impulso a la medicina nuclear con la incorporación de esta especialidad a la cartera de servicios de los hospitales de Toledo, Albacete y Guadalajara, que también contarán con equipos PET-TAC. La Junta de Comunidades también ha aprobado las convocatorias correspondientes a las ayudas a la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con Horizonte 2021, a las que el Ejecutivo Autonómico destinará un total de 24 millones de euros. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, de estos 24 millones de euros, 11,5 serán para ayudas en alquiler en 2018 y 12,5 para rehabilitación edificatoria entre 2018 y 2019, de los que 3,8 millones serán para ayudas a particulares y 8,8 para comunidades de propietarios. Estamos hablando en total de 24 millones de euros en dos convocatorias en este caso. 11,5 millones de euros para las ayudas al alquiler en el año 2018 y 12,5 millones de euros entre el 18 y el 19 para la rehabilitación edificatoria. 3,8 para ayudas a particulares y 8,8 millones para comunidades de propietarios, que luego les comentaré, saltaremos próximamente a la vuelta del verano, lo más seguro es que en el mes de septiembre. Las dos convocatorias dentro del plan de vivienda, como les comentaba, se rubricaron este lunes y va a estar dotado con 75 millones de euros hasta el año 2021. Y es un plan de vivienda que desde el minuto uno, ya ven ustedes, se firma el lunes, sacamos la convocatoria de ayudas, se aprueban un martes, se las cuento un miércoles. Hemos querido actuar desde el minuto uno porque hay muchísimas personas que están esperando estas ayudas y las necesitan. Por otro lado, el Ejecutivo Autonómico ha dado luz verde a un gasto de 1.042.724,52 euros para la exposición sobre la Semana Santa de Cuenca y la espiritualidad de esta ciudad, Vía Mística, un evento cultural de primera magnitud que el Gobierno regional financiará a través de la Fundación Impulsa. Con esta exposición, Cuenca va a volver a situarse de nuevo en el epicentro del panorama cultural, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, como ya nos pasó con la Poética de la Libertad, una muestra que recibió más de 107.000 visitas en el tiempo que estuvo expuesta esta exposición y que generó un volumen de negocio en la ciudad de Cuenca de más de 14 millones de euros. En otro orden de cosas, el portavoz regional no ha querido pasar por alto el potencial desarrollo de la comunidad autónoma. Los datos reflejan que Castilla-La Mancha ha pasado del 2,5 al 2,7% en crecimiento empresarial. Ayer conocíamos un dato que nos gustaría valorar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha de manera muy satisfactoria, como es que el CEPREDE, una entidad de prestigio, haya dicho que, bueno, que el crecimiento de Castilla-La Mancha se va a ir al alza y la previsión va a pasar del 2,5 al 2,7%. Somos la comunidad autónoma con mayor índice de confianza empresarial de todo el país, somos una comunidad autónoma que crece al alza, somos una comunidad autónoma que aún así todo ese crecimiento lo utiliza para redistribuirlo, para generar justicia social, para generar igualdad, convergencia entre las personas. Y también el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva ley que tiene como protagonista sobre todo a las personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración el anteproyecto de ley de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia, con lo que se da luz verde a la remisión al Consejo Consultivo para su dictamen. La consejera de este área, Aurelia Sánchez, ha explicado que la normativa responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente en esta materia respecto al derecho de acceso al entorno a las personas que, por razón de su discapacidad, para su auxilio y apoyo, precisen de la utilización de un perro de asistencia. Esta normativa responde sobre todo a la necesidad de actualizar la legislación vigente y darle una respuesta a aquellas personas con discapacidad que necesitan para su vida diaria, para las actividades de su vida diaria, pues ese apoyo y ese auxilio de un perro de asistencia. Esta ley es novedosa en tanto incluye los perros de asistencia dentro de la calificación de perros de asistencia, no solamente a los perros guía, que como saben son los perros que acompañan a las personas con discapacidad visual,
sino también incluye los perros de señalización de sonidos, que son los perros que acompañan a las personas con discapacidad auditiva, los perros de servicio, que acompañan a las personas con discapacidad física, los perros de aviso, que pueden acompañar a personas enfermas de diabetes o epilepsia, y también los perros que acompañan a personas que padezcan espectro del autismo. Como principales novedades, Sánchez ha apuntado el reconocimiento al personal de las administraciones públicas de un permiso retribuido para la realización del curso de formación para la utilización de un perro de asistencia. En segundo lugar, la persona con discapacidad propietaria de un perro de asistencia jubilado tendrá derecho a la utilización de medios de transporte con este animal cuando sea imprescindible para que el perro cumpla con las normas de protección, por ejemplo, ir al veterinario. Como novedades, dentro de la ley podemos decir que por primera vez el personal de las administraciones públicas podrá tener un permiso retribuido para realizar el curso de formación y adaptación con su perro de asistencia. En segundo lugar, también por primera vez la persona con discapacidad que sea propietaria de un perro de asistencia jubilado podrá tener derecho a la utilización de el entorno o, por ejemplo, del transporte público, cuando sea totalmente imprescindible para cumplir con los derechos de ese animal de compañía. Por ejemplo, para llevarlo al veterinario. Podría ir acompañado de su perro de asistencia y, si ha querido quedarse también con el perro jubilado, podrá acceder también con el perro jubilado para poder llevarlo al veterinario. Por ejemplo, serán casos excepcionales. En tercer lugar, como novedad, también se recogen las aportaciones de la Consejería de Sanidad con relación a los espacios donde se va a impedir el acceso de perros de asistencia. Se va a impedir el acceso de los perros de asistencia a espacios muy restringidos, como por ejemplo a los quirófanos, a las zonas de cuidados intensivos, a las zonas de manipulación de alimentos, al agua de las piscinas o al interior de las atracciones en los parques, parques de atracciones. Bien, enseguida vamos con todos estos asuntos, pero antes ya saben que tenemos que hacer un paréntesis en la información para recordarles cuál es la pregunta de la semana. Bien, ahí la pueden ver en pantalla y la tienen. ¿Usted dónde sitúa al Partido Popular? ¿En la derecha, en el centro derecha o igual que Ciudadanos? Si quieren participar con nosotros, tan solo nos tienen que enviar sus respuestas a la dirección que pueden ver en pantalla, preguntas@imastv.es. Ahora sí, retomamos la información, se lo comentábamos en avances. Nos vamos a Almedina porque este fin de semana tienen una cita con la tercera edición del Festival Almedina Mora. La población de Almedina se volverá a volcar este fin de semana con la tercera edición del Festival Almedina Mora. Para este año se retoma los orígenes para dar máximo protagonismo a la luz, ya que 20.000 velas servirán para rendir homenaje a su pasado musulmán. Además, contará con la novedad de la iluminación con proyecciones de la torre de la iglesia y la ermita. Esta es la tercera edición y se va consolidando poco a poco por el hecho de la participación de la misma gente. La gente participa no solamente engalardonando las calles y ventanas, sino también vistiéndose de musulmanes para animar y dinamizar las calles del pueblo. El festival fue presentado en el Museo de la Merced de Ciudad Real Capital y junto al alcalde de la localidad estuvieron el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, y Francisco Navarro, director general de Cultura y Educación de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Desde la Diputación Provincial estamos encantados de este evento cultural y para ello lo primero que tenemos que decir es felicitar al Ayuntamiento de Almedina, a su corporación, en el nombre a su alcalde, José Antonio Talavera, por el gran evento que han puesto en marcha. Lo comentaba José Antonio Talavera, un evento que nació de la participación del pueblo. Ayer vivimos la Pandorga, que creo que es una fiesta del pueblo, y esto demuestra que cuando se implique, se da participación a la ciudadanía, los vecinos de nuestros pueblos responden, y en apenas unos años se puede poner en marcha un gran evento cultural como es Almedina Mora. Ha sido un festival que ha sido capaz de atraer a muchísima gente, no solo de nuestra provincia, sino también de toda la región, de todos los puntos de España y, por lo que me he podido informar, incluso de fuera de España.
Estamos hablando de que Almedina ha conseguido multiplicar en este evento por 20 su población. No sé realmente cómo sois capaces de acoger a tantas personas, porque es espectacular, pero lo que está claro es que el festival está definitivamente consolidado. Y la Diputación Provincial sigue promoviendo el turismo en la provincia con numerosos proyectos. El mes de agosto no podía ser una excepción y para ello hay programados eventos culturales en muchos municipios de nuestra provincia que cuentan con el respaldo de la institución provincial. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el vicepresidente de la Diputación, David Triguero. Gracias a estos eventos culturales, pues genera un gran impacto económico en los municipios de nuestros pueblos y ayudan a dinamizar, por supuesto, los datos turísticos, que en la provincia estamos teniendo unos grandes datos turísticos en los últimos años. Siguiendo pues la estrategia que tenemos en marcha en Diputación, pues, enmarcada por su presidente, José Manuel Caballero, en esta legislatura estamos tratando de potenciar firmemente nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, etcétera. Y teniendo en cuenta en el clima en el que vivimos en nuestra tierra, sabiendo que los veranos son duros, sabiendo que a su vez es verdad por nuestra sociología y por nuestra historia que los meses de julio y agosto, y especialmente agosto, vienen muchos vecinos, porque tenemos que llamarle vecinos de nuestra tierra, regresan a los pueblos desde otros puntos de España, Madrid, Barcelona, Valencia. Pero dentro de que esto es así, es verdad que el turismo de interior en verano pues decae en nuestra provincia. Y gracias a los eventos culturales estamos empezando a aumentar esas cifras turísticas de interior. Más cosas, llegó el mes de agosto y con él las altas temperaturas. Ciudad Real ya sufre el calor previsto para este inicio de mes, en el que las previsiones apuntan a que se llegará a los 40 grados. Ya saben que deben evitar salir a la calle en las horas centrales del día y procurar hidratarse con frecuencia. Seguimos con más información. Les vamos a mostrar las noticias tanto de la región como de la provincia en formato reducido. Vamos con el tiempo de breves. El Gobierno regional ha aprobado el texto del convenio con el Gobierno de España en el marco de actuación de las comarcas mineras para inversiones en Puerto Llano. En el marco del convenio está previsto llevar a cabo 4 proyectos, de los cuales 3 son actuaciones de renovación, adecuación y urbanización en diferentes polígonos industriales. El cuarto se trata de la recuperación del entorno y la señalización del carril bici, una inversión que será asumida por el Gobierno de España en un 75%, 6,11 millones de euros, mientras que Castilla-La Mancha aportará el 25% restante, 2,03 millones. En Malagón, el alcalde Adrián Fernández visita el centro de Día de Mayores con motivo del Día del Abuelo. Para conmemorar dicha efeméride, todos los asistentes pudieron disfrutar de una deliciosa caldereta. El día finalizó con el baile que tuvo lugar en el centro de Mayores, poniendo así el broche a un día muy especial. La Escuela de Verano de la Universidad Popular clausura una edición en la que los menores han sido inmensamente felices. Durante todo el mes de julio, los niños y niñas de la Escuela de Verano de la Universidad Popular han participado en decenas de actividades que les han llevado a descubrir los museos locales, FERCAM o a aprender más sobre música y teatro. Bien, y terminamos, como siempre, mostrándoles cuál es la foto del día. Bien, ahí lo pueden ver en pantalla. Lorena González nos envía esta imagen donde podemos ver el ambiente de Ciudad Real celebrando la Pandorga ayer por la noche. Ya saben que si quieren hacer como Lorena y mandarnos también sus fotografías para protagonizar la última sección del informativo, tan solo nos las tienen que hacer llegar a través de esa dirección, fotos@imastv.es. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Nosotros volvemos mañana a las 7:30 de la tarde, puntuales. Además, a nuestra cita con ustedes y con la información regional y provincial más cercana. Nada más, sean felices, tengan una buena tarde y adiós. Hasta mañana.
Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios, vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos.